Foguera, declarada la mejor foguera infantil para Florida Portazgo. Este es el momento en que es va a donar a conocer el premio de fogueres en categoría infantil, seguid de la telefonada del alcalde Luis Barcala al presidente de la comisión. Quería llamarte para darte la enhorabuena. La hoguera Florida Portazgo ha ganado en categoría especial la hoguera infantil, el premio de hoguera infantil en categoría especial. Muchísimas gracias. Amb 53 anys d'història en la Festa a la Cantina, Florida Portazgo ha aconseguit alçar-se amb el primer premi infantil en estes fogueres del 90 aniversari. Súper orgulloso del trabajo que hace toda la comisión para poder plantar estos monumentos y todavía más especial por celebrarlo en el 90 aniversario. O sea, un primer premio creo que he recordado. I a més guanyen de la mà d'un artista que s'estrena enguany. M'he estrenado aquí, me llamaron y no dudé en venir a Florida Portazgo y la verdad es que encantadísimo de estar aquí, de plantar, de ganar y de todo. El secret del seu triomf, els colors i el sabor mediterrani. El color, lo tengo clarísimo. El color, la temática, veranito, el calor, plantar aquí es estupendo plantar en Alicante. Guanyar un premi d'estes característiques és una emoció intensa, especialment per a la xiqueta que representa la imatge d'esta foguera. La verdad es que es increíble y aún no nos lo creemos y lo estamos celebrando un montón. Estoy súper feliz. I el mereixen per l'ardu treball que han exercit enguany. Triunfo importante para esta importante hoguera y este importante barrio. Y bueno, solo felicitarles y desearle que este triunfo vaya acompañado de unas magníficas hogueras. Este esfuerzo es resumir en una frase molt alacantina. Por la festa més fermosa vale toda la pena. El segon premi en categoria infantil ha recaigut en la foguera Baber els Santigons i el tercer en la foguera Diputació Renfe. Any rere any, després dels actes oficials i sobretot després de veure la mascletà, a Alacant hi ha un lloc on reunir-se per a compartir i disfrutar amb els familiars i amics, les barraques. Una de les més fotografiades és la barraca Penya Los Gorilas, una de les barraques més emblemàtiques de la ciutat d'Alacant. Nosotros siempre más o menos es lo mismo, somos Penya Herculana, Alicantina y Herculana. Y entonces siempre los gorilas y el Hércules. Y este es el ambiente de la barraca Lo Millor de la Terreta, entre la emoción pel partit de la selección española y la felicitada de estar inmersos ya en les seues festes de fogueres. Pues nosotros nos venimos sobre las 12 más o menos, estamos aquí un rato hablando, charlando como en familia. Nos vamos juntos a ver la mascletà, nos tomamos unas cervezas, tal, nos volvemos y luego ya nuestros amigos de la barra nos tienen ya preparada la comida. Venimos aquí, comemos y luego los días de fiesta importantes tendremos la charanga sobre las 4 que viene, luego ya para casa y volvemos luego con más energía para por la noche. Cada barraca té la seva portada i la d'Octanos i Goles està feta amb material reciclat. La barraca és costejada per un grup d'amics denominats barraquers, membres de la foguera, i l'ús de les taules sol ser privat. No obstant això, l'entrada a la barraca és lliure i podem fer ús del bar i disfrutar de la música. Aquí el que quiere venir y quedarse a comer puede quedarse a comer. Estamos abiertos, siempre vienen amigos de fuera que nos conocen alguno y si ellos se quieren quedar a comer, se quedan a comer. I així, amb música, vos convidem a que vingueu a les fogueres de Sant Joan d'Alacant. El Parc de Bombers de Benidorm ha iniciat les obres de modernització i ampliació de les seues instal·lacions, uns treballs que tenen un termini d'execució de 7 mesos i suposen una inversió de 600.000 euros. Lo que se pretende es mejorar las instalaciones tanto para la zona de vehículos donde están los hangares y nuevos hangares con nuevas salidas, con nuevas entradas y también la zona, digamos, de habitabilidad de los bomberos. El projecte preveu la creació de nous espais i la millora dels existents. Esta actuació permetrà a la Marina Baixa comptar amb una infraestructura d'emergències adequada a les exigències, tipologies operatives i personal del segle XXI. El Parque de Benidorm es uno de los parques que va a haber incrementado el número de bomberos que cada día están de guardia y necesitaba pues reordenar taquillas, reordenar habitaciones, reordenar cocinas, reordenar estar y bueno, pues vamos a hacer una amplia modernización buscando también sobre todo la eficiencia energética, la sostenibilidad, pero también la comodidad y también mirar mucho por la salud de los bomberos, por eso
ese trabajo de aislar, digamos, la zona de hangares y de camiones de la zona de habitabilidad de los propios bomberos que están de guardia. El pla provincial inclou també la construcció de nous parcs de bombers a Villena, Oriola i Sant Vicent del Raspeig, a més de la creació de 12 noves helisuperfícies, una de les quals se situarà al Castell de Guadalest. 5 tigres rescatados el pasado año de un circo por el mayor centro de rescate de animales exóticos del sur de Europa en Villena, Alicante, han sido trasladados este miércoles a un zoo de la isla del Reino Unido. Los felinos fueron donados el 21 de septiembre de 2017 por el circo Wonderland al recinto de 20 hectáreas que gestiona la Fundación Internacional Primadomus en Villena, con la promesa de no usar nunca más animales salvajes en sus espectáculos. La Asociación Primadomus es un centro de rescate que opera como estación intermedia, ya que una vez que los animales han completado su proceso de rehabilitación, se les busca un nuevo hogar permanente, normalmente un zoológico de alta calidad. Ya hay 23 países de la Unión Europea donde se ha prohibido severamente el uso de animales salvajes en circos, y en España hay 4 comunidades autónomas que ya han introducido la medida y otras tantas tienen previsto hacerlo próximamente. Estos animales vienen de un circo, en total son 5 tigres, 3 hembras y 2 machos. Llegaron aproximadamente hace un año. Y durante todo este tiempo pues hemos intentado rehabilitarlos en la medida de lo posible. Su destino ahora mismo va a ser un viaje de 30 horas en total y van a ir a un zoológico en Inglaterra, es Isle of Wight Zoo, que es un zoológico que colabora con nosotros de manera desinteresada. Después de toda una vida de itinerancia, por fin estos animales han encontrado un hogar definitivo. Lo cierto es que los 5 animales llegaron a las instalaciones de Primadomus en bastante mal estado. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo de compradores de pornografía infantil a través de internet y correo postal en una operación conjunta durante más de 10 meses de investigación que se ha saldado con 12 detenidos, otros 31 investigados y 25 registros. Las gestiones permitieron constatar que en un piso del municipio de Tortosa se efectuaban abusos sexuales y se grababan estas prácticas, lo que ya había permitido la detención en mayo de 2015 de 3 personas, 2 de nacionalidad francesa y la otra marroquí, para los que se decretó ingreso en prisión. El análisis del material intervenido permitió identificar al resto de componentes del grupo organizado, ubicados algunos de ellos en Valencia, lo que permitió llevar a cabo 5 registros y 4 detenciones de personas que ya habían sido arrestadas en otras operaciones por corrupción de menores en la calle. Los agentes comprobaron que gran parte del material era producido por el grupo mediante la captación y explotación sexual de menores que se encontraban en situación de riesgo marginal en Valencia, Barcelona y Marruecos. Más de 80 menores fueron identificados como víctimas. Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal se perfilan como los 2 pesos pesados de la batalla por la presidencia del PP. Ambas se mostraron partidarias de integrar candidaturas tras presentar sus avales. Creo que tenemos que fortalecer al partido y creo que nada obsta para que hablemos antes, durante y, por supuesto, después. Yo he presentado mi candidatura para sumar y, como estoy convencida que después del Congreso aquí lo que tenemos que hacer es sumar para ganar, de eso me voy a ocupar. Y mientras, el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, advierte del riesgo de fragmentación del partido si se plantea el Congreso Extraordinario como la Guerra de las Dos Rosas. Pablo Casado considera que la suya es la única candidatura que garantiza que el PP no se rompa y de integración no hablará hasta que se recuenten los votos. Queremos que la fortaleza de la unidad sea la que precisamente nos haga volver a ganar las próximas elecciones municipales, autonómicas, andaluzas, europeas y, sobre todo, volver cuanto antes a gobernar a todos los españoles. El responsable de Relaciones Exteriores del PP, José Ramón García Hernández, llevó los apoyos a su candidatura en la Caja de la Ilusión, que asegura servirá para transformar y renovar el partido.
Una regeneración que también aspiran a liderar el expresidente de las nuevas generaciones del PP de Valencia, José Luis Bayo, y el concejal del PP en el municipio valenciano de La Font de Figuera, Elio Cabanes. El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha afirmado que no tiene nada que transmitir a los candidatos que se postulan para liderar el Partido Popular. Lo que yo diga es muy poco relevante. La vida continúa y el Partido Popular es un gran partido, ha dicho justo antes de incorporarse a su puesto de registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola. No, mi posición también es conocida, ¿no? Lo dije en el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva Nacional. Yo he convocado un congreso, yo me voy y ahora son los militantes del Partido Popular los que tienen que elegir democráticamente quién quiere que sea su líder. Lo que yo diga, pues es muy poco relevante, francamente. ¿Ha renunciado usted a todos, no? ¿A todos los...? No tengo que transmitirle nada a los candidatos, salvo lo que ya les dije, que yo me iba, pero que la vida continúa y el Partido Popular es un gran partido, es la primera fuerza de España y estoy seguro de que aquel al que elija a los militantes lo hará muy bien. Señoras y señores, le agradezco mucho su presencia. El presunto estafador del amor, este hombre de nombre Albert, acusado de embaucar a 25 mujeres para quedarse presuntamente con su dinero, se ha sentado de nuevo hoy en el banquillo. Está siendo juzgado por sendas denuncias de estafa presentadas por dos mujeres a las que supuestamente timó para quedarse su dinero entre los años 2015 y 2016, aunque el segundo de ellos se ha suspendido a petición de la defensa para que se aporte a la causa su historial psiquiátrico y sea examinado por un forense. En total suma 25 denuncias de mujeres que le acusan de haberla seducido para apropiarse de su dinero. En el primero de los juicios el acusado ha argumentado que le devolvió el dinero a la mujer en cuanto pudo, pero la realidad es diferente, lo hizo cuando supo que ésta lo había denunciado. ¿Cuántas veces no? Pero el importe se acercaba a los 2.000. ¿Y de qué cantidades eran? Digo que no sé en qué cantidades, el total 2.000. De entre 1.200 y 2.200, si no recuerdo mal. Y yo, en cuanto recuperé trabajo, tuve trabajo y pude pagárselo, se lo di lo antes posible a través del abogado que recogió aquel. La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Albert por esta presunta estafa, pues existen similitudes entre los relatos de las distintas mujeres. Además, cuenta con antecedentes por estafas leves y timos similares. Una joven de 18 años y una niña de 11 han resultado heridas de gravedad tras ser atacadas por un perro de raza potencialmente peligrosa que estaba suelto y sin bozal en la localidad sevillana de Utrera, por lo que su propietario ha sido denunciado por la policía local. En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que las dos heridas paseaban por una calle de la localidad cuando sufrieron el ataque del perro, por lo que tuvieron que ser evacuadas al hospital para ser atendidas. La concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Utrera, María José Ruiz, explica la peligrosidad de este tipo de animales. La ley es muy clara. Y bueno, son animales que en un momento dado pueden llegar a morder y la potencia que tienen por la constitución física de estos animales y por la forma de su mandíbula los hace potencialmente peligrosos. Si a eso se le une que no siempre hay una correcta educación de estos animales por parte de sus propietarios, pues es importante que estos propietarios sean conscientes de las obligaciones legales. Las que tienen todos los propietarios de animales, como es el tener un microchip y una cartilla sanitaria del mismo, y las que tienen los propietarios de animales potencialmente peligrosos, como es tener un seguro y tener una licencia para la tenencia de estos animales. Una vez puestos los hechos en conocimiento de la policía local, localizaron al propietario del animal y le solicitaron la documentación correspondiente, a lo que contestó que no tenía ninguna y que solo sabía que la raza del mismo era un cruce entre boxer y pitbull terrier. Tras esta declaración, el propietario fue denunciado por dejar al perro suelto o no adoptar las medidas necesarias para evitar escapadas, tenerlo sin bozal y carecer de la licencia de posesión del animal, ya que se trata de un perro de raza potencialmente peligrosa. Una correcta alimentación como parte fundamental del rendimiento de los futbolistas. La estrategia nutritiva se ha convertido en un factor decisivo en los partidos, según ha destacado el director de la Unidad de Nutrición de la Federación Española de Fútbol, Antonio Escribano, en un encuentro celebrado en EFE con la colaboración de la plataforma Carne y Salud. El combustible de un partido a otro hay tiempo, 72 horas y tiempo suficiente si se alimentan bien para reponerlo, y en eso estamos. O sea, nosotros diseñamos perfectamente lo que se come después del partido, antes de la noche anterior, etcétera, etcétera. Existe lo que se llama una estrategia alimentaria en la que tenemos todo eso contemplado.
Actualmente, los futbolistas realizan una media de 150 sprints por partido frente a los 40 de los años 60, un esfuerzo de alta intensidad que requiere del consumo de carbohidratos y productos ricos en proteína como la carne. Utilizamos pues carne roja, carne blanca, porque la carne tiene proteínas. Un filete puede tener un 20-23% de proteína y esa proteína animal contiene aminoácidos esenciales que a nosotros nos vienen bien, aparte de tener hierro, zinc, vitaminas, etc. La aplicación de la ciencia en el fútbol se ha convertido en un jugador más dentro del campo, una estrategia especialmente decisiva en los últimos 20 minutos del partido que puede marcar la diferencia entre ganar y perder. El primer encuentro de Felipe VI y Donald Trump estuvo marcado por la cordialidad y la buena sintonía entre ambos jefes de Estado. El presidente de los Estados Unidos y su esposa, Melania Trump, recibieron a los reyes de España en la Casa Blanca y certificaron la buena relación existente entre ambos países, a pesar de los desencuentros de Estados Unidos con la Unión Europea por la guerra comercial abierta por Trump con su subida de aranceles y otras polémicas decisiones. Nuestra relación ha sido extraordinaria durante años y creo que especialmente ahora. Una relación comercial excelente, también la relación militar, prácticamente todo lo que se podría tener. Nos encanta España y es un gran honor teneros en el despacho Oval, afirmó Trump. Felipe VI, que cumplía 4 años como rey, le agradeció el recibimiento y coincidió en calificar de excelente la relación entre ambos países, con muchos intereses compartidos. Pero hay además un aspecto básico común, que es el valor de la democracia. Ya sin prensa, ambos matrimonios permanecieron en el despacho Oval antes de la sesión de trabajo que los dos jefes de Estado mantuvieron con sus respectivas delegaciones, encabezadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y su homólogo estadounidense, Mike Pompeo. La visita de los reyes a Estados Unidos culminó con las reuniones que Felipe VI mantuvo en el Capitolio con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y otros cargos republicanos y demócratas. Con una puesta en escena fantasmal y opresiva llega al Teatro Real la ópera de Donizetti, Lucia de Lammermoor, un drama trágico en 3 actos, escrito al comienzo de la era victoriana, en una sociedad patriarcal con escaso respeto a la mujer, que hace que la protagonista, para la que se turnan las sopranos Venera Guimadeva y Lisette Oropesa, sea engañada por su hermano para casarse con un adinerado noble que salve de la ruina a la familia, aunque Lucia está enamorada de otro hombre, lo que la conduce a la locura. Esta producción, que cuenta con la dirección musical de Daniel Loren, que ha recuperado la armónica de cristal en la escena de la locura, y con la puesta en escena de David Alden, se podrá ver en el Real desde el jueves hasta el 13 de julio. Además, la función del 7 de julio, con motivo de la Semana de la Ópera, se retransmitirá a través de pantallas gigantes en muchos municipios de casi todo el país. Foguera, declarada la mejor foguera infantil para Florida Portazgo. Este es el momento en que es va a donar a conocer el premio de fogueres en categoría infantil, seguid de la telefonada del alcalde Luis Barcala al presidente de la comisión. Quería llamarte para darte la enhorabuena. La hoguera Florida Portazgo ha ganado en categoría especial de la hoguera infantil, el premio de hoguera infantil en categoría especial. Muchísimas gracias. Amb 53 anys d'història en la Festa a la Cantina, Florida Portazgo ha aconseguit alçar-se amb el primer premi infantil en estes fogueres del 90 aniversari. Súper orgulloso del trabajo que hace toda la comisión para poder plantar estos monumentos y todavía más especial por celebrarlo en el 90 aniversari. Es un primer premio creo que he recordado. I a més guanyen de la mà d'un artista que s'estrena enguany. M'he estrenado aquí, me llamaron
No dudé en venir a Florida Portazgo y la verdad es que encantadísimo de estar aquí, de plantar, de ganar y de todo. El secret del seu triunf, els colors y el sabor mediterrani. El color, lo tengo clarísimo. El color, la temática, veranito, el calor, plantar aquí, es estupendo plantar en Alicante. Guanyar un premi d'estes característiques és una emoció intensa, especialment per a la xiqueta que representa la imatge d'esta foguera. La verdad es que es increíble y aún no nos lo creemos y lo estamos celebrando un montón. Estoy súper feliz. I el mereixen per l'ardu treball que han exercit enguany. Triunfo importante para esta importante hoguera y este importante barrio. Y bueno, solo felicitarles y desearle que este triunfo vaya acompañado de unas magníficas hogueras. Este esforç es resumís en una frase molt alacantina. Por la festa més fermosa vale toda la pena. El segon premi en categoria infantil ha recaigut en la foguera Baber els Antigons i el tercer en la foguera Diputació Renfe. Any rere any, després dels actes oficials i sobretot després de veure la mascletà, a Alacant hi ha un lloc on reunir-se per a compartir i disfrutar amb els familiars i amics, les barraques. Una de les més fotografiades és la barraca Penya Los Gorilas, una de les barraques més emblemàtiques de la ciutat d'Alacant. Nosotros siempre más o menos es lo mismo, somos Peña Herculana, Alicantina y Herculana. Y entonces siempre los gorilas y el Hércules. Y este es el ambiente de la barraca Lo Millor de la Terreta, entre la emoción por el partido de la selección española y la felicidad de estar inmersos ya en las seues festes de fogueres. Pues nosotros nos venimos sobre las 12 más o menos, estamos aquí un rato hablando, charlando como en familia, nos vamos juntos a ver la mascletà, nos tomamos unas cervezas, tal, nos volvemos y luego ya nuestros amigos de la barra nos tienen ya preparada la comida, venimos aquí, comemos y luego los días de fiesta importantes tendremos la charanga sobre las 4 que viene, luego ya para casa y volvemos luego con más energía para por la noche. Cada barraca té la seva portada i la d'Octanos i Goles està feta amb material reciclat. La barraca és costejada per un grup d'amics denominats barraquers, membres de la foguera, i l'ús de les taules sol ser privat. No obstant això, l'entrada a la barraca és lliure i podem fer ús del bar i disfrutar de la música. Aquí el que quiere venir y quedarse a comer puede quedarse a comer, estamos abiertos, siempre vienen amigos de fuera que nos conocen alguno y si ellos se quieren quedar a comer, se quedan a comer. I així, amb música, vos convidem a que vingueu a les fogueres de Sant Joan d'Alacant. El Parc de Bombers de Benidorm ha iniciat les obres de modernització i ampliació de les seues instal·lacions, uns treballs que tenen un termini d'execució de 7 mesos i suposen una inversió de 600.000 euros. Lo que se pretende es mejorar las instalaciones tanto para la zona de vehículos donde están los hangares y nuevos hangares con nuevas salidas, con nuevas entradas y también la zona, digamos, de habitabilidad de los bomberos. El projecte preveu la creació de nous espais i la millora dels existents. Esta actuació permetrà a la Marina Baixa comptar amb una infraestructura d'emergències adequada a les exigències, tipologies operatives i personal del segle XXI. El parque de Benidorm es uno de los parques que va a haber incrementado el número de bomberos que cada día están de guardia y necesitaba pues reordenar taquillas, reordenar habitaciones, reordenar cocinas, reordenar estar y bueno, pues vamos a hacer una amplia modernización buscando también sobre todo la eficiencia energética, la sostenibilidad, pero también la comodidad y también mirar mucho por la salud de los bomberos, por eso ese trabajo de aislar, digamos, la zona de hangares y de camiones de la zona de habitabilidad de los propios bomberos que están de guardia. El pla provincial inclou també la construcció de nous parcs de bombers a Villena, Oriola i Sant Vicent del Raspeig, a més de la creació de 12 noves helisuperfícies, una de les quals se situarà al Castell de Guadalest. 5 tigres rescatados el pasado año de un circo por el mayor centro de rescate de animales exóticos del sur de Europa en Villena, Alicante, han sido trasladados este miércoles a un zoo de la isla del Reino Unido. Los felinos fueron donados el 21 de septiembre de 2017 por el circo Wonderland al recinto de 20 hectáreas que gestiona la Fundación Internacional Primadomus en Villena, con la promesa de no usar nunca más animales salvajes en sus espectáculos.
La Asociación Primadomus es un centro de rescate que opera como estación intermedia, ya que una vez que los animales han completado su proceso de rehabilitación, se les busca un nuevo hogar permanente, normalmente un zoológico de alta calidad. Ya hay 23 países de la Unión Europea donde se ha prohibido severamente el uso de animales salvajes en circos, y en España hay 4 comunidades autónomas que ya han introducido la medida y otras tantas tienen previsto hacerlo próximamente. Estos animales vienen de un circo, en total son 5 tigres, 3 hembras y 2 machos. Llegaron aproximadamente hace un año. Y durante todo este tiempo pues hemos intentado rehabilitarlos en la medida de lo posible. Su destino ahora mismo va a ser un viaje de 30 horas en total y van a ir a un zoológico en Inglaterra, es Isle of Wight Zoo, que es un zoológico que colabora con nosotros de manera desinteresada. Después de toda una vida de itinerancia, por fin estos animales han encontrado un hogar definitivo. Lo cierto es que los 5 animales llegaron a las instalaciones de Primadomus en bastante mal estado.